¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias, al repaso por la información de este viernes 21 de septiembre. 1,5 millones de euros para paliar los daños de la tormenta del pasado 9 de septiembre en Beas de Segura. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha declarado de emergencia las obras de los canales perimetrales de Beas. También hoy nos tropezamos con un hecho tan lamentable como este. Una pareja de homosexuales en Cazorla, presuntamente agredidos en la pasada feria de la localidad. Para mañana se ha convocado una concentración en el municipio. De ello les hablamos enseguida en este 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer, en el que se han tomado además las calles por parte de las asociaciones en nuestra tierra. Un ejemplo, la que lleva el mismo nombre en la ciudad de Úbeda, la Asociación 21 de Septiembre, que dentro de sus actividades, como ven, han salido a la calle para informar sobre esta dolencia, sobre los enfermos de Alzheimer y sus familias en distintos puntos de la ciudad. Y en la página de sucesos, sobre las 9 de la mañana se ha producido un atropello en el casco urbano de Jaén capital, en la calle Granada. Dos menores se han visto afectados. Uno de ellos, según la información del servicio de emergencias, fue trasladado al hospital materno-infantil. Por otro lado, también en la capital, en las últimas horas, suceso en el centro de protección de menores Carmen Michelena. Un menor de 16 años ha sido puesto a disposición de la Fiscalía de Menores. Al parecer, un grupo de 8 menores tenían acorralado al vigilante de seguridad y a los monitores del centro. Según las mismas fuentes, este grupo de menores había esnifado pegamento y disolvente, lo que les ha provocado una actitud muy agresiva. Y esta pasada madrugada, un vecino de Jaén ha sido detenido por amenazar de muerte a su pareja. Los hechos ocurrían sobre las 3 de la madrugada en el interior de una vivienda en el Paseo de la Constitución, cuando miembros de la policía local procedían a la detención de este individuo. La alerta surgió a través de varias llamadas vecinales al 092 informando de que escuchaban una fuerte discusión entre un hombre y una mujer. Y antes de los titulares, la plataforma en defensa del ferrocarril en Jaén, que ha planteado en la reunión mantenida con la subdelegación del Gobierno la posibilidad de conectar Úbeda y Baeza con la estación de Linares por autobús. Además, también han pedido inversiones en varios tramos de la línea convencional, cuyo los trenes deberían circular a 160 km por hora y, sin embargo, dadas las condiciones, van a una velocidad muy inferior. Pero hay más noticias en este viernes. Si les parece, le entramos en contenidos a la vuelta de los titulares. Cita para el mundo de la caza en Ibercaza. Esta mañana ha abierto sus puertas la 12ª edición de la que está considerada una de las ferias españolas más importantes del mundo de la caza y la pesca. La justicia ha aprobado el convenio que salva de la liquidación a la cooperativa La Unión de Úbeda, un convenio que los socios apoyaron por mayoría el pasado mes de abril. Recordemos que la entidad entró en concurso voluntario de acreedores con una deuda superior a los 48 millones de euros. La Asamblea del PSOE de Peal de Becerro eligió anoche a David Rodríguez como candidato socialista a la alcaldía para las próximas municipales, tras la renuncia de la actual alcaldesa Ana Dolores Rubia a concurrir de nuevo. Charo Reina, Rosario Moedano o Jonathan Santiago forman parte de la lista de artistas que participarán en la gala Olé, que Radio Olé de Multimedia Jienense organiza para este domingo en Úbeda. Cita para el mundo de la caza en Ibercaza. Esta mañana ha abierto sus puertas la 12ª edición de la que está considerada una de las ferias españolas más importantes de este sector. Está considerada una de las ferias de caza más importantes, tanto por el volumen de negocio que se genera, por el número de expositores que participan, también por su trascendencia mediática. Se trata de Ibercaza, la Feria de la Caza y la Pesca de la provincia de Jaén, cuya 12ª edición ha quedado inaugurada esta mañana en el recinto provincial de ferias y congresos, y que este año espera que sea visitada por más de 16.000 personas. En esta ocasión se han concedido en la provincia de Jaén, en lo que llevamos de año, 1.300 nuevas licencias de caza y de pesca, y existen 870 cotos de caza. Son datos que evidencia que estas actividades están en auge en nuestra tierra. Ello unido a las casi 600 autorizaciones especiales para cazadores extranjeros que también se han concedido esta temporada, justifican el interés que despierta en una provincia como esta la celebración del evento, considerado el segundo más importante después de Expo Oliva de los que se celebran en Ferias Jaén. Al corte de cinta ha acudido esta mañana el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, quien ha resaltado la importancia del sector de la caza en Jaén y en el conjunto del país. Ha destacado que este es un sector estratégico que mueve en España al año 5.500 millones de euros, de los que un tercio se quedan en Andalucía, generando 71 millones de beneficios y 50.000 empleos directos.
Jaén efectivamente es una provincia protagonista en el ámbito de la caza a escala nacional, desde luego en Andalucía, pero también a escala nacional. Estamos hablando de 870 cotos de caza en la provincia y, bueno, los datos que ha dado el propio presidente. Una de las provincias de España en la que la caza es más importante. Estamos hablando de un sector que tiene una importancia estratégica en el ámbito económico. Estamos hablando de que en España se movilizan al año en torno a 5.500 millones de euros en actividades relacionadas con la caza, con la actividad cinegética. Un tercio de esa cantidad se moviliza en Andalucía y solamente en nuestra comunidad hay 71 millones de beneficios directos de la actividad cinegética. 91 empresarios, 8.000 metros cuadrados ocupados, tres países representados en esta feria, siete comunidades autónomas y 18 provincias. Son datos que ponen de manifiesto la importancia que una feria como esta tiene a nivel nacional, también a nivel internacional y de manera especial en Andalucía. Hablamos de un sector que en la provincia de Jaén cuenta el sector de la caza con más de 38.000 licencias, con un incremento con respecto al año pasado de casi 1.200 licencias más, que va a más y que mueve una importante cantidad de recursos económicos. Aprobados 1,5 millones de euros para obras por el temporal de Veas de Segura. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir declara de emergencia las obras para paliar los daños en este municipio. La respuesta ha sido rápida tan solo días más tarde de la fuerte tormenta que descargó en la localidad de Veas de Segura, provocando numerosos daños tanto en el casco urbano como en el campo. La Confederación Hidrográfica de Guadalquivir ha declarado de emergencia las obras para paliar los daños por el temporal sufridos en los canales perimetrales de Veas con un importe de 1,5 millones de euros. Estos trabajos se iniciarán en la primera quincena de octubre con un periodo de ejecución de 6 meses. Con carácter general, estas actuaciones se centran en la reposición de los canales perimetrales de Veas y el engauzamiento del río del mismo nombre, devastados por el temporal el pasado 9 de septiembre. Llegaron a contabilizarse, recuerden, 100 litros por metro cuadrado en tan solo una hora, que afectaron a las canalizaciones, provocando que las aguas discurrieran hacia las calles del municipio. Tras la declaración de emergencia, se llevarán a cabo, entre otras actuaciones, la reconstrucción de la pendiente final del arroyo Valparaíso, colapsada, la reparación de cuencos y la reconstrucción de laderas erosionadas, el acondicionamiento de los cauces originales y la reconstrucción de la corrección hidrológica original de la cuenca. La justicia ha aprobado el convenio que salva de la liquidación a la cooperativa La Unión de Úbeda, un convenio que los socios apoyaron por mayoría el pasado mes de abril. Recordemos que la cooperativa, la entidad, entró en concurso voluntario de acreedores con una deuda superior a los 48 millones de euros. La opción elegida por la mayoría fue la B, la segunda de las tres opciones, que suponía adquirir el 43% en participaciones preferentes, la quita del 30% del importe del crédito en deuda y el pago del 27%, la recuperación en un plazo inferior a 10 años. Ahora ha salido esa resolución del juzgado que lo aprueba definitivamente, se acaba de hacer efectivo también en los primeros pagos. El presidente de la cooperativa en la Unión, Salvador Raez, señalaba que esto supone una progresiva vuelta a la normalidad, que tenían el dinero preparado y que por eso el pago se ha efectuado de manera inmediata, y recuerda a quienes no lo hayan hecho aún que deben llevar su cuenta bancaria para que se les haga el ingreso. En clave política, sin dejar el mundo agrícola, el Partido Popular de Úbeda ha reivindicado su parte de responsabilidad en el éxito del Centro de Interpretación del Olivar y Aceite de Úbeda. Lo ha hecho el responsable de Agricultura de ese partido en Úbeda, que ha subrayado que, produciendo Jaén el 20% del total de aceite de oliva del mundo y Úbeda un 1% dentro de ese porcentaje, debe convertirse y aspirar a ser la capital mundial del aceite de oliva. Reclaman su responsabilidad en el éxito que ha tenido el Centro del Olivar durante los últimos 5 años, y aunque dicen que su intención es despolitizar el centro y no hacer crítica... El problema del actual presidente, pues hombre, hace lo que puede, pero claro, pero si nos limitamos solamente a coger la inercia que ya marcamos otros, pues realmente estamos demasiado empobrecidos con esa política, con esa forma de actuar. Hay que ser mucho más ambicioso, hay que trabajar, pues en la medida de nosotros hicimos, yo en este caso hice lo que pude, lo mejor que pude, y ahí llegó. Evidentemente es la gente la que tiene que valorar si se acertó o no se acertó, o llegamos a donde llegáramos. Pero como digo, lo que no podemos es tolerar
o me parece una política muy pobre y una actuación muy pobre, pues eso, el mantener simplemente un poco la inercia en ese sentido. Como digo, las jornadas, que desde aquí volvemos a invitar a que la gente venga y sea un éxito, pero como digo, hay que apostar no solamente de lo que otros hicimos, sino intentar mejorarlo. El centro pues necesita, lógicamente, alguna que otras mejoras del buen proyecto que hay y que se está trabajando, y como digo, pues bueno, pues como digo, hay que hacer cosas. Añaden que falta interés por parte del PSOE y consideran que aunque la gestión del centro es buena, hay carencias de mantenimiento. Un gran aplauso y un bravo, bravísimo, porque la verdad es que mejor no se puede hacer la gestión. Ojo, hablo desde el primer trabajador hasta el último, y no hay muchos, pero lo suficiente para hacer que esto funcione, y desgraciadamente muchos están haciendo, los pocos que están trabajando, pero su calidad profesional es indiscutible y ahí está el resultado. Lo que hace falta es de que otros pues también colaboren, y lógicamente donde hay un gran aporte en ese sentido son los socios. Los socios, lógicamente, apuestan por este proyecto, y prueba de ello está pues todos los éxitos que está teniendo, ¿no? Como digo, la carencia, y donde el punto nosotros que vemos en negativo, lógicamente, es la aportación del presidente, que lógicamente además dispone del 50% de lo que es el carácter asambleario, de la disponibilidad asamblearia por parte de los estatutos, y lógicamente la aportación es muy pobre. Acusan al Partido Socialista de seguir la inercia del impulso del Partido Popular. Y desde el PSOE de Úbeda salen al paso de las críticas del PP con respecto, en este caso, a las infraestructuras deportivas de la ciudad. Defienden que ha habido más inversión, diversidad y mejor programación deportiva que nunca. Acusan a los populares de desconocer la realidad o de mentir sobre ella a la ciudadanía. Lo ha dicho el socialista y concejal de deportes Francisco Lozano, recordando que las instalaciones deportivas de Úbeda son espacios vivos que precisan una atención permanente y a las que desde el ayuntamiento se les está dando respuesta al día. Con respecto al caucho de las pistas, es el reglamentario y se cuenta además con una maquinaria especializada para su mantenimiento. Los socialistas insisten además en que las pistas de atletismo están homologadas desde 2011 por la Federación y que las redes también se han renovado. Con respecto a las torretas de iluminación, acusan a los populares de ser conocedores de una inversión concedida para su renovación integral y aún así dicen hacer demagogia. Concejales del Partido Popular saben que el equipo de gobierno había solicitado una subvención en torno a abril a la Agencia Andaluza de Energía para la renovación de las cuatro torretas, que supone una intervención de 100.000 euros y una modificación a LED para un ahorro energético importante y sobre todo para una mejora en la calidad de la iluminación de la instalación deportiva. Y eso se sabía, y se sabía que además pronto iba a llegar la resolución, tanto es así que esta semana ha llegado una resolución favorable con una subvención de esta Agencia Andaluza de la Energía con 40.000 euros, 41.000 euros, para que el Ayuntamiento de Úbeda pueda financiar esta intervención. Recuerdan que el deporte en la ciudad no está abandonado, atendiéndose a todos los colectivos y sus necesidades, impulso a las escuelas deportivas, mejora de espacios, mayor inversión y sobre todo creación de nuevas infraestructuras como el centro juvenil que se ha licitado la pasada semana, presupuestado en 450.000 euros. También en clave política, la Asamblea del PSOE de Peal de Becerro elegía anoche a David Rodríguez como candidato socialista a la alcaldía para las próximas municipales tras la renuncia de la actual alcaldesa Ana Dolores Rubia a concurrir de nuevo. La alcaldesa de Peal de Becerro no se presentará a las próximas elecciones municipales. Ana Dolores Rubia presentó su deseo de no encabezar la candidatura a la Ejecutiva Municipal y anoche la Asamblea Socialista del municipio daba su respaldo unánime al actual concejal de Deportes, David Rodríguez, al que la propia edil ha defendido como un buen candidato. Simplemente un motivo de convicción, un motivo de condición, ¿no? De el ponerme una meta, y la meta pues llegaba a su final en el año 2019. Por tanto, hay que dar paso a la nueva gente, que se incorpora a nuestras filas socialistas y que se incorpora o se incorporará, si así lo quieren los vecinos de Peal y de Peal, a nuestro ayuntamiento, una gente, en este caso un candidato que llegará con muchas ganas, con mucha ilusión y con ganas de trabajar por Peal, ¿no?, como lo hemos venido haciendo. Su nombre, a propuesta de la Comisión Ejecutiva Municipal, ha sido respaldado por unanimidad de la militancia, que ha votado en una urna en la asamblea celebrada anoche. Esta elección se produce después de que la actual alcaldesa Ana Dolores Rubia trasladara a la Ejecutiva Municipal a finales de 2017 su deseo de no volver a encabezar la candidatura a la alcaldía. De la gestión realizada, Ana Dolores se queda con la apertura del ayuntamiento a los distintos sectores, con los presupuestos participativos y los planes de empleo. Peal de Becerro, su economía se moviese y para que entre
todos consiguiéramos que el dinero fluyese y de alguna manera pusimos en marcha unos planes de empleo para reactivar los distintos sectores de economía a través de ferias, de eventos, de ayudas públicas a la incorporación de gente al mercado laboral, para la contratación también de estas personas, para la adecuación de locales, para rehabilitación de vivienda y apoyo al sector de la construcción, para el propio comercio, como ya han sido ferias comerciales del stock, ferias de la agricultura o cualquier tipo de evento, como decía anteriormente, que moviese la economía de Peal, ¿no? Por tanto, ¿con qué me quedo? Con la gente de Peal. Ana Dolores Rubia llegó a la alcaldía un 10 de junio de 2013, tomando el relevo en el mandato a Juana Pérez, que la dejaba por un puesto en Sevilla. En 2015, Ana Rubia ganó la alcaldía por goleada. La atleta Lola Chiclana, campeona del mundo, ha sido recibida este mediodía en el Ayuntamiento de Úbeda por la alcaldesa de la ciudad y el concejal de deportes. Campeona del mundo de media maratón categoría femenina Master 40, todo un logro al que la atleta nacida en Rus pero afincada en Úbeda ni siquiera pensaba llegar, un acontecimiento que ha supuesto para ella no solo una meta alcanzada, un sueño cumplido y también un orgullo para sus amigos y vecinos. Es por lo que tras hacer historia este pasado fin de semana, hoy ha sido recibida en la alcaldía del Ayuntamiento de Úbeda por la alcaldesa Toni Olivares y el concejal de deportes Francisco Lozano. Se le ha hecho entrega del libro del Foro de Úbeda, entre otros reconocimientos y halagos. Y empezó también con las carreras de diputación cuando yo era diputada de deporte, y hemos coincidido en muchas carreras organizadas por la diputación, la entrega de premios y demás, y hemos visto cómo ha ido creciendo como deportista en muy poquito tiempo, y la verdad que eran impensables estos grandes logros que ella ha obtenido. Yo creo que tiene que sentirse muy muy orgullosa por todo lo conseguido hasta ahora deportivamente, pero también con la calidad humana que tiene Lola, porque tengo que decir que es una persona con una generosidad, con una sencillez estupenda, y eso también hace grande a las personas y hace quizá y contribuye muy positivamente a esos logros deportivos. Tengo que decir que eso es el deporte, ¿no?, que es el tipo de deporte por el que desde las administraciones estamos peleando día a día. Es porque el deporte sea un vehículo magnífico de formación en valores, y Lola creo que representa todo eso positivo del deporte. Una carrera corta pero intensa, y en muy poco tiempo ha conseguido mucho. Así lo ha dicho muy emocionada esta mañana Lola Chiclana, todo tras un año que ha sido muy duro de competición al más alto nivel. Decía que esto no es más que una inyección para seguir. Estoy muy orgullosa de haberlo conseguido y muy orgullosa de que la gente de Úbeda, de Ruth, de todos los alrededores me estén acogiendo y me estén tratando de la manera que me están tratando. Y hombre, y cómo no, ya no sé qué decir, pero cuando yo recibí el martes la llamada del Ayuntamiento de Úbeda diciéndome que Toni me quería recibir en el Ayuntamiento para agradecerme y para felicitarme, pues llevo unos días que te digo una cosa, no he pasado tanta tensión en ninguna carrera. Estoy que no sé, anoche con decirte que casi toda la noche sin dormir, deseando que llegase este momento y con el regalo que a mí me han hecho, pues es otra de las cosas que bueno, que la voy a guardar como en oro en paño y que no se me va a olvidar en la vida, y darle las gracias a todo el mundo que me está apoyando, porque para mí esto es una inyección que me están metiendo para seguir. Está claro que Lola no acaba aquí. El próximo reto, muy cerquita, el 6 de octubre en Marbella, en el Campeonato de Andalucía de Media Maratón, donde, recordemos, ha sido campeona ya en dos ocasiones. El próximo 25 de septiembre se celebrará en el antiguo cuartel de Sementales de Baeza la Feria del Empleo y Emprendimiento. El objetivo principal es impulsar el empleo juvenil con la participación de empresas y entidades locales de la zona, buscando incrementar la inserción laboral de los jóvenes. Está dirigida a jóvenes menores de 30 años de todos los niveles de formación inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. El fin principal es, según ha explicado Jorge López, concejal de Juventud, ayudar a los jóvenes a definir su itinerario profesional en el marco del plan de capacitación, así como ponerlos en contacto con empresas que ofertan empleo. Habrá conferencias y talleres sobre orientación laboral para el empleo, marca personal o la aplicación de metodologías y herramientas eficaces y de éxito.
de una forma dinámica, de una forma sincera y de una forma que sea lo más factible, que ayude lo más posible a la gente. Y esto se va a desarrollar, como ya digo, entre las 9:30 y las 2 de la tarde. El tiempo que no se pase en los talleres, pues los diferentes estarán montados en todo el patio del cuartel de sementales, en el centro de la juventud de nuestra ciudad, y en ellos habrá pues diversas empresas y diversos organismos presentes que darán la información que se precise. En otro orden de cosas, seguimos con el segundo programa municipal de activación juvenil y al ser el segundo también tenemos de los días 9, 10 y 11 de octubre el segundo curso de empleabilidad y proyectos de emprendimiento. Hemos querido hacerlo coincidir con la feria para que así haya una línea continua que ayude, como ya digo, a los objetivos que tienen ambas actividades. Las inscripciones podrán realizarse en el espacio joven del Centro de Información Juvenil situado en la calle Compañía. Además, se habilitará una zona de stand de empresas para tratar aspectos de empleabilidad, orientación y emprendimiento. Y en este caso otra feria, la octava Feria Multisectorial Ciudad de Andújar, que abre sus puertas con buenas expectativas comerciales. El comité organizador espera alcanzar unas 15.000 visitas durante el desarrollo del evento, que también se complementa con el segundo Salón de la Montería. El alcalde de Andújar, Francisco Huertas, acompañado del delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Juan Balbín, y el diputado de Empleo, Manuel Hueso, han inaugurado este mediodía la octava Feria Multisectorial Ciudad de Andújar, que ha abierto sus puertas hasta el próximo domingo con buenas expectativas comerciales y empresariales. La muestra congrega un total de 65 empresas de diversos sectores económicos que proceden de diferentes puntos del territorio provincial y autonómico. Esta firma expone sus productos y dan a conocer sus servicios a las personas que acuden al recinto ferial con la finalidad de ver cumplidas sus posibilidades de negocio. El comité organizador de la Feria Multisectorial estima que durante los 3 días que durará la misma se realizarán unas 15.000 visitas. El alcalde Francisco Huertas ha mostrado su satisfacción por la apuesta que se está haciendo para dar a conocer y fomentar los diversos sectores implicados relacionados con el mundo agrícola y ganadero, los productos agroalimentarios, las energías renovables, la automoción, la maquinaria agrícola, entre otros. A través de las empresas expositoras se puede conocer el potencial del sector, sobre todo primario, en Andújar, así como adquirir productos de máxima calidad a buen precio. Y quiero que mis primeras palabras sean para los verdaderos protagonistas de este evento, que no son otros que los empresarios y empresarias que anualmente, de forma sistemática y durante décadas, están colaborando codo con codo con su ayuntamiento para hacer que los productos locales, los productos que se fabrican aquí, los productos que se comercializan aquí, algunos de fuera, pero que también se van a promocionar estos días en la feria multisectorial, pues tengan un espacio para la promoción y no solamente de sectores tan básicos como el agroalimentario, la maquinaria o la automoción, sino también para que sirva de escaparate y como evento de promoción turística y de dinamización de la ciudad. Son muchas las empresas que a lo largo de los años han estado siempre apostando, algunas desde el primer momento, y yo creo que se merecen un verdadero reconocimiento por parte de la institución, por parte del ayuntamiento, porque sin su esfuerzo y sin su trabajo no hubiera sido posible. Asimismo, y de forma paralela, se celebra el segundo Salón de la Montería de Andújar, un espacio expositivo que se ubica en una carpa anexa al pabellón del recinto ferial, que en muy poco tiempo se está convirtiendo en una cita imprescindible para el sector cinegético. A todo ello hay que sumar otras actividades complementarias, como una jornada de formación sobre la prevención de riesgos laborales en el sector agrícola, un concurso de tractores, un espectáculo de esculturas con motosierra, así como exhibiciones y catas de aceite y miel, entre otras propuestas. Anoche, en la librería Libros Prohibidos de Úbeda, se presentaba el libro Yo, señor, no soy malo, del que es autor Jesús Tiscar. Yo, señor, yo no soy malo. Así empieza la novela de la familia Pascual Duarte y así se titula el libro del jienense Jesús Tiscar que presentó ayer en Úbeda, prologado, presentado por Luis Foronda. Es una compilación de 3 pequeñas novelas, por un lado contextualizada una en los años 80 en un barrio pobre, algo que da mucho juego de entrada, y otras 2 contextualizadas en historias individuales de crímenes, de esas que se reflejan a diario en las portadas de prensa. Jesús Tiscar, que ya ha presentado novelas en Úbeda en otras ocasiones, ha recibido reconocimientos como el Premio de Novela Negra Ciudad de Getafe.
Volvemos con más noticias. Charo Reina, Rosario Mohedano o Jonathan Santiago forman parte de la lista de artistas que participan en la Gala Olé de Radio Olé de Multimedia Jiennense, organizada para este domingo en Úbeda. Radio Ley. La Plaza de Toros de Úbeda abrirá sus puertas a las 10 de la mañana para un espectáculo que va a comenzar a las 12. Esa lista la completan Alazán, Alex Ortiz, Raúl El Valilla, Decay, Negro Chocolate o Aljibes. Sevillanas, flamenco, copla, una gala que se celebra en el vigésimo aniversario de Multimedia Jiennense que tiene entre sus radios musicales a Radio Ley Campiña o a Radio Ley Sierra. Al frente de la gala, el presentador del programa de las mañanas en Radio Ley, Joaquín Hurtado. Organiza y patrocina Ayuntamiento de Úbeda. Copatrocina Jeep Autos Auringis. Medios oficiales Multimedia Jiennense en su 20 aniversario. Radio Le Sierra y Radio Le Campiña. Gala Olé Úbeda. Presenta Joaquín Hurtado. Y otra gala, la de presentación de la 24ª edición de la Muestra de Teatro de Otoño Ciudad de Úbeda anoche, con la participación de actores de la Ciudad de Úbeda y la presencia de Manuel Bandera. Todo un actor de lujo como es Manuel Bandera, que abrirá junto a Viviana Fernández esta muestra con la obra El amor está en el aire, un musical de humor en el Teatro Ideal Cinema, un espacio este que sin duda estableció con Bandera un vínculo muy especial tras la grabación de Las cosas del querer hace casi 30 años. De hecho, así lo expresaba anoche el propio actor, lleno de recuerdos muy bellos y sensaciones muy especiales. Alababa también la trayectoria de una muestra de teatro como la de Úbeda. Me parece fantástico que llevéis 24 años con una muestra de teatro, ya se lo he dicho antes a la concejala, me parece una maravilla, de verdad, que un pueblo como Úbeda, una ciudad como Úbeda, tenga 24 años una muestra de teatro, ¿no? Creo que este año además es la más extensa, ¿no? O de las más extensas, 24 obras vais a traer o algo así. Me parece que os merecéis un premio a la ciudad más teatrera y realmente aquí en Úbeda se disfruta muchísimo, es un pueblo maravilloso, de verdad. La única pretensión es divertir al que venga a vernos, de verdad. Van a pasar una hora y media muy divertida, o sea, súper divertida, siempre con el amor entre manos, con todo el juego que da una pareja, en todos los estadios, o sea, por la que puede pasar una pareja. Desde el enamoramiento hasta la separación, el reencuentro, bueno, los celos, miles de cosas donde la gente se va a ver representada, porque si no has pasado por un estadio, has pasado por el otro, y si no por muchos, los que tenemos ya una edad hemos pasado por casi todos. Y con canciones, está todo entremezclado con canciones, pero canciones muy conocidas, ¿no? Canciones nuevas, que la gente tenga que estar escuchando a ver qué están diciendo, ¿no? Se conocen, la gente va a conocer todas las canciones, se va a divertir, van a cantar con nosotros si quieren. O sea, una comedia de realmente muy divertida. Una muestra de teatro como la nuestra, de la relevancia que tiene en nuestro país, yo creo que merecía una presentación a la altura, ¿no? Y tenemos dos actores también locales, jóvenes, que son muy buenos actores, que el año pasado nos hicieron pasar una noche maravillosa, muy divertida. Este año creo que van en la misma línea, en que pasemos un rato de humor y en el que van a presentar pues las 23 obras que conforman la muestra. Entre ellas, pues, como bien saben, el premio Antero Guardia, con un actor también emblemático como es José Sacristán, que creo que es un premio muy merecido. Y mira que para mí en el mundo no hay nada más que tú. Y que me sacáis si digo mentiras, se queden sin luz. Por ti yo sería capaz de matar. Por ti contaría la arena del mar. Y que si te miento me castigue Dios. Eso con la mano sobre el Evangelio, te lo juro yo. ¡Ole! Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Peal de Becerro acoge un taller sobre salud sexual y empoderamiento de las mujeres. La diputada de Juventud, Ángeles Leiva, ha inaugurado junto a la alcaldesa de Peal de Becerro, Ana Dolores Rubia, un taller sobre salud sexual y empoderamiento de las mujeres. Una actividad que se enmarca en un programa impulsado por la Diputación en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias para el desarrollo de acciones formativas y de participación dirigidas a mujeres del ámbito rural.
Lo que queremos es empoderar a las mujeres de Diputación Provincial de Jaén. Ya venimos haciendo diferentes actividades a favor de la igualdad entre mujeres y hombres y esta es una más de ellas. Queremos que las mujeres se pongan en valor, que tomen el sitio que les pertenece. Estamos hartos de ver en redes sociales, en televisión, pues un ejemplo, que las mujeres cobramos menos que los hombres, y esta es una de las jornadas en las que queremos reivindicar pues acciones como esa. Sí que es verdad que hemos dado pasos de gigante, pero nos queda mucho camino por recorrer y por tanto este tipo de iniciativas que aunan a las mujeres, que las empoderan, que ven ejemplos en sus compañeras que han podido llegar a ser lo que querían ser, es necesario y es un referente para cada una de las mujeres que ocupan nuestras comarcas rurales y nuestros pueblos. Este fin de semana se celebra la gala de entrega de los premios Baeza por la Diversidad, un evento que cumple 10 años reconociendo a personas que luchan por visibilizar al colectivo LGTBI, por defender sus derechos y por acabar con la discriminación por motivos de orientación sexual. Después del taller de grafiti y pintura por la diversidad que se celebró el miércoles, hoy se está proyectando en el Palacio de Jabal V el cineforum Love, Simon. Será mañana cuando se entreguen los premios que en esta edición reconocen a la ONG Proactiva Open Arms, a los youtubers Socon, a la periodista Paloma del Río, a la escritora Roberta Marrero o al expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Más de 70 personas y colectivos han sido premiados en estos 10 años. En este tiempo se ha avanzado mucho a nivel general y municipal, decía el técnico responsable de Igualdad del Ayuntamiento baezano, Luis Ramírez. También mañana sábado a las 12 menos cuarto de la noche se desarrollará la quedada por la diversidad y al día siguiente, a partir de las 11 y media en el Paseo de la Constitución, se celebrarán varias actividades de deporte y entretenimiento. Precisamente en este contexto, como les contábamos al inicio del informativo, un lamentable suceso, presunto ataque homófobo en la Feria de Cazorla. Dos jóvenes fueron agredidos brutalmente por un tercero por su condición de gays. Ha ocurrido en la Feria de Cazorla. Dos jóvenes pasaban por la cruel experiencia de ser atacados por su condición de gays. Los hechos ocurrieron sobre las 3 de la madrugada del 14 al 15 de septiembre, en el primer día de feria. José y su novio fueron agredidos brutalmente por otro hombre cuando se disponían a reunirse con sus amigos en la caseta municipal, en el que es uno de los días más populosos y festivos de la Feria Cazorleña. Cuando ambos jóvenes, de poco más de 30 años, tras tomar una bebida fuera del recinto, comenzaron su camino hacia la caseta, se produjo un irracional ataque homófobo, como cuenta la propia víctima. Y bueno, y sin venir a cuento, cuando nos dirigíamos a entrar a la caseta donde estaban nuestros amigos, me propinan un puñetazo por la espalda, en el cuello fuerte, me quedo desorientado y entonces nos giramos, vemos a este sujeto detrás, mi novio le dice que por qué ha pegado a su novio. Esto quiero que quede muy claro porque, y nosotros sabemos al 100% que una agresión homófoba, porque solo el que la sufre sabe que eso es así. Los golpes que ambos tenían con el sangrado de oído de uno de ellos les hizo trasladarse con rapidez al centro de salud. Los hechos fueron denunciados ante la Guardia Civil y el juicio podría celebrarse en un mes y medio. La policía llegó cuando nosotros íbamos de camino a urgencia. Les comentamos un poco lo que había pasado, pero mi pareja sangraba por el oído, yo soy sanitario, eso asusta y solo quería que lo atendieran, no me importaba otra cosa. La comunidad LGTB de Cazorla ha convocado una concentración en la Plaza de la Corredera para este sábado a las 6 de la tarde en repulsa y contra la violencia de orientación sexual o de género. El municipio de Rus celebra su tradicional y singular fiesta de mozos a partir de este domingo 23 de septiembre y hasta el día 26, una fiesta que tiene su origen hace más de 330 años. Fue cuando una peste bubónica afectó a la población más joven ruseña, que imploró al Santísimo Sacramento para superar una epidemia y festejó el fin de la misma saliendo a las calles disfrazándose para asustar a la muerte. La Diputación Provincial colabora con el Ayuntamiento de Rus en la divulgación de esta fiesta, que está a la espera de ser declarada como fiesta de interés turístico andaluz. Un título sin duda más que merecido por sus connotaciones tradicionales y por su singularidad y capacidad de sorprender, tal y como han destacado hoy desde la Diputación Provincial. La fiesta, según dicen desde el consistorio ruseño, cuenta con dos partes diferenciadas pero muy ligadas entre sí. Los actos de la Hermandad del Santísimo Sacramento, con la procesión del domingo, lo que convierte a Rus en el único pueblo en el que se lleva a cabo esta procesión dos veces al año, y por otro la parte profana, en la que se desarrollan los tres días siguientes con las máscaras y otras actividades. Junto a la procesión del Sacramento y las máscaras, el programa de la fiesta de mozos incluye, del 23 al 26 de septiembre, la celebración de distintas actividades como pasacalles y
desfiles, actuaciones musicales o campeonatos deportivos y de cetrería, entre otras. También este fin de semana, dentro de la Prefería de Úbeda, el domingo 23 de septiembre, el segundo encuentro Vehículos Clásicos y Antiguos Ciudad de Úbeda, organizado por el club Unos Amigos y Sus Clásicos. La recepción de participantes será a partir de las 9:30 de la mañana en la Plaza Vázquez de Molina. Al igual que ocurriera en el primer encuentro hace 4 años, se realizarán actividades culturales a lo largo de la mañana, además del desayuno y un aperitivo de convivencia. Los vehículos estarán expuestos en este emplazamiento hasta las 2 de la tarde aproximadamente, momento en el que se desplazarán realizando un pasacalles, un recorrido por la ciudad, para finalizar con una comida de convivencia. Y anoche la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura, de la Casa de la Música de Torreperojil, acogía una cata artística organizada por el Ayuntamiento de la localidad junto al artista Joan Hurtado Canano, de la mano de la bodega Pérez Balta, una cata de vinos biodinámicos y ecológicos maridados con pinceladas del arte de Canano. Es algo novedoso. Y no, porque es algo para mí natural, porque el vino, si se trata bien, es un arte. Y entonces coger una mezcla de arte, de sabores, colores, aromas y mezclarlo todo. Entonces es una cosa fácil, fácil. Y además creo que, como dices tú, muy bien, agradable. Creo que es algo espectacular. Yo estoy muy satisfecho de mi obra, estoy enamorado de ella, si no, no la presentaría en mi pueblo, me daría vergüenza y no me da, estoy muy orgulloso. Y estoy muy orgulloso de que venga mi amigo Joan y traiga sus vinos, porque aparte de amigos estamos pues muy vinculados por la filosofía. Tenemos una filosofía muy natural, muy del universo, y eso nos une aparte de la amistad. Trabajamos con la biodinámica, esta es nuestra pasión, luchar por vino y salud. Entendemos que el vino es un nutriente, la gente en la calle piensa que el vino es alcohol, nosotros decimos que es el mejor digestivo del mundo, y eso hay que decirlo, hay que aclararlo y transmitirlo, y poder hacer amigos aquí en la ciudad es un encanto. Este pueblo es una maravilla, este montón de olivos que tenéis alrededor, eso es el paraíso, estáis en el paraíso. Y como lo tenéis cada día, no le dais valor, pero nosotros que venimos de lejos, pues ahí eso es único. Quizás puede resultar un poco atípico que desde la Concejalía de Cultura pues podamos asistir a este tipo de evento en la sala de exposiciones de la Casa de la Música, pero tiene una explicación bien sencilla. Durante todo el mes de septiembre se puede visitar la exposición Esencia de Joan Hurtado, y él es amigo de Joan Cociné, que es uno de los propietarios de la bodega que hoy nos presentan su vino. Es una bodega familiar que remonta a sus orígenes a 1790, a finales del siglo XVIII, y desde entonces pues están dedicados a la elaboración de vino y cava. Y la idea era que tuviéramos la oportunidad de que nos explicasen un poco, ya que Torreperojil también es una tierra de viñedos, al igual que la comarca del Penedés, que nos explicasen pues otra forma de cultivar y de producir vino, pues desde una filosofía pues más de agricultura ecológica y, como ha comentado el propio bodeguero, desde la biodinámica. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Confianza, garantía, trato. El lugar donde puedes encontrar el mejor producto, el mejor regalo. Disponemos de todas las marcas en joyería y relojes. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Excelencia al mejor precio. Garantía de éxito en tus compras, en tus regalos. Bazar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo. Mañana sábado arrancaremos ya el fin de semana con un tiempo estable, un día más con cielos poco nubosos o prácticamente despejados, con sol como protagonista y con algunas nubes de evolución diurna que aparecerán durante el día en Sierra Morena.
Las temperaturas van a seguir subiendo, un ascenso que será acusado en el caso de las máximas. Antes, esta madrugada, nos quedaremos en torno a los 16 grados en Alcalá la Real, 19 en Cazorla y mañana máximas de pleno verano, como decíamos, valores de hasta 33 grados en Úbeda, también en Villacarrillo o en Jaén y 36 en Linares. Terminamos hablando del viento, que soplará flojo y de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Nos vamos, nos despedimos con estas imágenes. También importante cita en la agenda en las últimas horas, la presentación ayer de las plantillas de todas las categorías de fútbol del Úbeda Viva. Todo un acontecimiento para iniciar la temporada deportiva y también para cerrar este tiempo informativo y desearles que tengan un feliz fin de semana. Volvemos el lunes ya intensificando nuestra programación de cara a la Feria de San Miguel y también con más noticias, por supuesto. Que disfruten de la velada. Gracias, buenas noches.